Hola a todos, espero que estén muy bien. Regresó el clima horrible, está haciendo un frío pero asqueroso, ahora sí se siente el frío de invierno y pues está todo nublado, así que no vamos a poder sacar animales. De hecho, toda la semana no los hemos podido sacar, pero pues ya ni modo. El día de ayer fuimos por la rata y el día de hoy vamos a alimentar a todos los carnívoros. Ayer dejamos la ratita para las serpientes aquí abajo para que vaya descongelándose y ahorita la vamos a sacar para que vaya agarrando temperatura ambiente. Vamos a ponerla aquí. Eso. Y vamos de una vez. Esta rata va a ser para Chumuelín. Ya también ya está descongelada. Y vamos a sacar la de Berserker. A ver. Está. Esto es para Berserker. Esta sí la dejo congelada. Y así congelada la parto. Es más fácil que ya descongelada porque no cuesta más trabajo. Una para Roscoe. Esta que está más grandecilla. Para Roscoe. Para Rocco. Ok. Están pegados. Ok. Y falta para Loki. Ahorita vemos cuál para Loki. Estas vamos a echarlas en agua para que se vayan descongelando. Y para Loki no hubo pequeñas, así que grandes. Lo que vamos a hacer es partirla a la mitad y pues esperar a que se descongelen y alimentamos a todos los carnívoros. Listo, aquí está lo de Berserker, lo de Loki, y ya nos vamos a esperar que estas se descongelen, que estas también se descongelen. Esta está completamente congelada, esto también que se descongele, esto que agarre temperatura y listo. Va a tardar un poquito más de tiempo por lo mismo que no está tan rico el clima, que está haciendo frío allá afuera. Aquí adentro está rico, está calientito, pero normalmente cuando hace calor, vean, o sea, no me he quitado ni la sudadera, cuando hace calor, cuando está bueno el clima, aquí adentro hace más calor y pues más fácil se descongela y agarra temperatura. Entonces esto se va a tardar unas dos horitas en que estén perfectas, ¿no? Mientras voy a hacer ejercicio, tengo que ir a recoger las primeras gorras. Yo espero que ya hoy me las tengan para mostrarles las primeras gorras que ya están listas. Tengo que ir a ver a Nancy, la esposa de José Luis Ugalde, porque ella me va a ayudar a hacerle unas modificaciones que le vamos a hacer a la nueva mercancía. Y ya venimos a alimentar animales, así que lo voy a dar con todo el ejercicio y los veo en un ratito. Miren nada más lo que me acaban de entregar. Oh sí, miren, esta era la gorra pasada, el Exotics arriba asada, abajo Exotics. Lo modificamos, díganme cuál les gusta más. A mí siento que me gusta más este con el asada abajo, como debe de ser. Entonces estas son pues prácticamente las originales, ¿no? Y yo creo de mis favoritas de esta nueva temporada, vean esto. Lo que me encanta es la malla camuflais. Miren nada más que bonitas. Uf, uf, uf. Estas están muy chidas. La verdad, están bien rifadas. Y les traje esta verde, que a mí el color me gustó mucho, pero no me gustó nada con ese logo. Aparte de que me lo hicieron mal, fue como de muestra, está mucho más chiquillo. Entonces le pedí a mi buen amigo Pepe que estas les ponga otro modelo, o sea, otro diseño. Vamos a ver cuál nos hace. Y las fosfo, fosfo. Esto ni le hicieron nada. Ay, están inmensos. Bien, pero las fosfo, fosfo, miren, les hicieron este. Pero tampoco siento que me convence. Ustedes díganme si les gusta este. O se esperan a que hagamos otro modelo. No se ve tan mal, la verdad no se ve tan mal, pero siento que esta cosa se va a caer. No lo siento como muy resistente, pero no se ve tan mal. Bueno, esta de todas formas me lo voy a quedar yo, pero esta sin duda mi favorita. Sí, como no, vea nada más qué bonita está esta. Esta me encantó. Todavía les faltan unos
pues varias cosillas para ya poderlas tener a la venta. Les vamos a poner el cocodrilo, o sea, nuestro logo original, este cocodrilo, pero se lo vamos a poner bordado, yo creo acá atrás en esto, en la nuca. Yo creo que va a ir ese cocodrilo aquí, bordadito, de unos 5 centímetros más o menos. Ese me lo va a hacer Nancy, la esposa de Ugalde. No sé. Es que no sé si aquí, atrás, o a un lado. No, yo creo que atrás. Aquí no se vería tan mal. Pero yo digo que acá atrás, para que no esté tan vacío, aquí, el cocodrilito aquí bordado. Y yo creo que sí. De todas formas, tengo que ir a ver a Nancy para hacer las pruebas. Ya vemos por cuál nos decidimos. Pero, mis amigos, la nueva mercancía viene con todo. Y entonces ahora sí vamos a dar de comer. Vean el clima, ya salió el solazo. Está re loco, ¿no? Ya se empieza a hacer calor y yo bien enchamarrado. Pero lo que no tiene madre es esto, mis amigos. Vean nada más qué bonita gorra. No, está bien chula de bonita esta gorra. O como te la quieras poner. ¿Quieres así para que luzca el camuflaje? Nada, bien chida mi gorrita, la verdad. Mis amigos, de verdad, así se los pongo. Quien no llegue a comprar una gorra de mi mercancía, una, aunque sea una de los 10 modelos que vamos a sacar, si no tienen una, nada, olvídense, o sea, son unos perdedorazosazos. O sea, de verdad que cualquiera que tenga una gorra oficial de Asa Exotics lo van a voltear a ver sí o sí. Porque son unas gorras muy muchas. O sea, vean nada más el camuflaje. Ah, está muy bonita mi gorra. Y todas las demás que van a salir van a estar muy muchas. Así que váyanle juntando su lana. La verdad es que no están caras. Y para lo que les va a llegar, porque las estoy mandando en unas cajitas muy bonitas. Van de regalo unos stickers. Voy a mandar a hacer varios stickers. Bueno, ya les enseñé en el video pasado los modelos de que vamos a estar haciendo ahí con mi buen amigo Pepe. Pero me gustaría así por modelo un sticker distinto. Por ejemplo, esta que es camuflaje. No sé, el logo de Asa Exotics con camuflajeado. No sé, ahí vamos a ir viendo qué modelos podemos mandar de stickers. A lo mejor mandar los originales, que es este, y el cráneo blanco con negro. Pero cada modelo que lleve un sticker distinto, para que los vayan coleccionando, eso estaría muy muy chido. Les digo, esto va a estar muy muy chingón. Así que necesitan hacerse, aunque sea de una gorrita de Asa Exotics, porque van a estar muy muy chidas. Ahora sí, vamos a dar de comer, porque ya nos tenemos que ir a estar con la familia un ratito. Así que empezamos con Rosco. Gordito, ¿qué pasó, mi amor? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Eso. Eso es todo, mi gordito. Vean esas ratas, aproximadamente de 40 gramos. Ya le quedan chicas. Para el próximo pedido de rata le vamos a pedir más grandes. Yo creo ya de 60 gramos, más o menos. Si ya se los viene tragando. Perfecto. Rosco. Listo. Vamos con el buen Chimolín, que seguramente ya debe estar aquí. Sí, claro que sí. Paso, gordito. De hecho, hay que echarle agua mañana. Mañana le echamos más agüita. Gordito, ¿quieres una rata? Traje una rica rata. Mira nada más. Ten. Ten. ¿Qué pasa? ¿No quieres? Sí, cómo no. ¡Ay! 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 No, Chimuelo. Dejen ustedes que se la lleve para allá. Le tiró todo el calcio y el multivitamínico al agua. Vean, hasta se ve toda turbia. ¡Ay, Chimuelito! De mi modo. ¿Te lo vas a comer o no? ¿Nos vas a mostrar? Esta rata es aprox de 300 gramos. Más o menos 300 gramos, y vean el tamaño que tiene. El viernes le vamos a dar una de 400 gramos. A ver qué tal, si se la puede comer toda.
puta, ya saben que de repente se pone de payaso y no quiere comer. No nos va a dejar verlo. Lástima, vámonos. Vale madres, así siempre es con los animales. Cuando quieres mostrar, es cuando ellos no quieren actuar, no quieren enseñar. Hasta quité el filtro de las tortugas para poder escuchar bien cómo le destroza los huesos y todo. Y ahora Chimuelo no quiso, así ni modo. Ahora vamos a llevarles a los varanos. Hola gordito, ¿cómo estás? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, no te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada, ¿sale? Tranquilo. Eso, ya me voy. Ah, no te molesto más. No te avientes. ¿Vale? Mira. Te traje ratita. Una rica rata. Sale, aquí te la dejo. Aquí te la dejo. Tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Eso, chiquita. Gordito. ¿Dónde estás? Hola. No te espantes, tranquilo. Tranquilo, chiquito. Tranquilo. Tranquilo. No me muerdas, no me vayas a morder. ¿Y yo? ¿Ya viste? Eso, ya me olió. Perfecto. Mira, traje ratita. Ten. El chiste es que nos huela, creo que no somos una amenaza para él, no lo vamos a lastimar, mira. Hola, tranquilo, tranquilo chiquito, tranquilo, quiero ver si me deja tocarlo, eso, tranquilo. Poco a poco estamos domando al buen berserker. No está tan loco. Eso, bonito. Ya me voy, te dejo en paz. Ya, tranquilo. Y miren quién salió de su madriguera. Y como no, ya vio que es hora de comer. Pasó, mi amor. ¿Ya vienes a comer? ¿Sí? ¿Ya tienes hambre? Ay, sí. Ten, mira. No la sacudas, menso. Te tiras el calcio. Eso es todo. Entonces, vamos a ver con Lilita a ver si es cierto que mucha hambre. Para que le abríamos como que salía ¿cómo podríamos decirlo? Como muy interesada en el alimento. Mira, Lolo, ella se asomó. Vamos a ver si es cierto. Mira, hermosa. ¡Eso! No, sí, ya tenía hambre. Sí, tenía hambre esta gordita. Eso. Perfecto. Eso es lo que me gusta. Ver que los animales agarran el alimento, que luego muestran interés y a comer. Eso es lo que me gusta. Y es lo que no me gusta en la pitónbola. Entonces vamos a ver cómo se comportan las pitones. Porque ya saben que siempre que hacemos video con ellas, nos hacen quedar en ridículo. Pero bueno, esta gordita ya va a comer. Y por último, ya para terminar y a irnos, vamos con las pitombola. Ya saben que pues la mayoría de ellas no les gusta comer, o sea que se las demos, les gusta que se las dejemos.
Y ellas después la agarran. Guácala, mira la rata pelona. Ew. Está muy asquerosa. Entonces vamos a intentar ofrecer, a ver si quieren. Y si no, simplemente se las dejamos. ¿Quieres? No. Ok, banana. Listo. Spider. Chiquita. Maldita sea, ¿por qué nunca quieren comer? Siempre en los videos de alimentación. Chimuelo ya nos dejó en ridículo. Ahora esta también nos deja en ridículo. ¡Ten! ¡Oh, qué la chica! La de Miguel García. Vamos a darle de comer a las serpientes, a los pitómoles, lo más aburrido del mundo. Para mostrar el más aburrido, ¿no? Son remensas. Otra. Come caca. Head pie. Otra mensa. Come caca. Pastel. Otra mensa. Como que quieren, pero... Otra mensa. Ghost Spider. Uy. Está así, para que vean. Miren, ese movimiento de cabeza ya les había dicho que es como involuntario, es debido al... Oye. Al gen Spider. Ahí está. Ese gen Spider hace que ese famoso wobble, hace que pues como que no coordinen bien sus movimientos, pero pueden comer sin ningún problema. El problema es para agarrar la presa, pero una vez que lo pescan, hacen la constricción y se lo tragan sin ningún problema. La primera, ¿sí? Pastel. Eso. Esta también. Por fin. Ahí está. Ivory. Este nunca tampoco agarra la presa cuando se la ponemos. Este también siempre hay que dejársela. Y por último mi Spider. Mejor esta, que tiene el hocico deforme. Mejor esta. Si viene por la presa, ¿eh? ¿Qué tal? Sin ningún problema. Perfecto. Listo. Bueno, pues de verdad que alimentar serpientes pues es un poco aburrido, ¿no? Porque uno espera así como que ponerles la presa enfrente y que se avienten y ver cómo se enroscan y hacen la constricción y eso. Pero no, muchas veces no quieren que les pongas la presa, bueno, que se las enseñes, ellas prefieren que se las dejes y ellas después la agarran. Las pitón bola por lo regular son así, pero incluso Lilith algunas veces nos ha hecho lo mismo, de que le ofrecemos y no quiere, le tenemos que dejar la presa y ella después la agarra. Después de un tiempo con las pitón bola, miren, o sea, el que ustedes no vean que la agarran no quiere decir que no coman, claro que sí comen. Miren, aquí la de Miguel García ya se empezó a tragar su rata por acá. Esta es la head pie, aún no. Pues así son varias serpientes que muchas veces, por ejemplo, la spider tampoco aún no se le empieza a comer. O sea, hay que dejárselas y para mañana ya se las comen, pero pues eso lo hace pues aburrido, ¿no? Uno quiere ver cómo se las tragan así como esta chiquitina. Pero pues a veces ellas no se dejan grabar o no sé, prefieren comer cuando están solas sin que nadie las vea. Pero de que comen. Ustedes ya vieron en el video pasado que tomamos pesos y claro que han crecido, así que
El que no vea no quiere decir, ay, tus animales ni comen. Que claro que sí comen, mis amigos, ahí está la prueba. Así que, mis amigos, espero algún día poderles traer un video en el cual todos puedan comer de la forma correcta. Nos muestren cómo cada uno come. Creo que nunca han visto cómo come Loki. Creo que no, nunca han visto, o a lo mejor cuando era más chiquilla. Pero ahorita que está de ese tamaño, creo nunca lo han podido ver. Nunca han podido ver tampoco a Berserker. Entonces son varios animales que no han podido ver. Espero que algún día poder grabar a todos comer y no me hagan quedar en ridículo, ¿vale? Así que espero que les haya gustado este video. Esperen la mercancía, mis amigos. Ya mucha gente me está escribiendo, oye, yo ya quiero la gorra, oye, ¿para cuándo? Oye, ¿qué apareció? Tranquilos, mis amigos. Recuerden que todo a su tiempo, y si lo hacemos de la forma correcta va a valer más la pena. Les digo que quiero hacer el logo en la parte de acá atrás, en la nuca, la etiqueta por acá, por dentro, para que se vea más profesional. Y se van a llevar un producto de una calidad muy muy buena. Entonces, y pues a los que compraron ya las primeras gorras, que fueron, pues ahora sí que se quedaron las originales, esas a lo mejor ya no se repiten. Así que todas las personas que llegaron a comprar gorras, mercancía antes de esta, son afortunados, se están quedando con las gorras originales. Ahora sí que podríamos decir son las gorras originales. Estos son nuevos modelos, pero todos los que llegaron a comprar esa mercancía son gorras originales. Y pues ya no creo que ya las vuelva a sacar de esa forma, porque son el Azad y el Exotics acá abajo, el cocodrilo original, ahora lo modificamos, el cocodrilo, y abajo las dos letras. Entonces yo creo que el modelo pasado ya no lo vamos a sacar. Así que todos los que compraron ese diseño, son afortunados, porque es la gorra original. Y yo creo que ya no habrá hasta dentro de un buen rato. Y si ya tienen esa, ojalá se puedan hacer de una de las nuevas, porque están bien bonitas. Así que, mis amigos, cuídense mucho. Esperen próximamente toda la información de las gorras, las imágenes, todo, todo, para que se animen a comprar una. Y no se van a arrepentir, ¿vale? Así que cuídense mucho. Los quiero. Nos vemos. Bye.